buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Permítame saludarlos la tarde de este jueves, 26 de agosto de 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. En los próximos minutos le comentaré, pues, de situaciones vinculadas con temas políticos y esta multa millonaria, podríamos decirlo, que se le ha impuesto al Partido Verde Ecologista de México. No solo está en los reflectores nacionales, también en el estado de Chiapas se están cometiendo una serie de irregularidades. También le platicaré, pues, otras situaciones vinculadas con el llamado que hace la autoridad a la población para que continúen las medidas preventivas en materia del coronavirus. En las actividades deportivas, mire, Aremi Fuentes, seguramente usted tiene grabado este nombre, una de las pocas medallistas que sobresalió en los Juegos de Tokio, está en tierra chiapanecas, ya en los próximos minutos estará arribando a nuestro estado. Se tiene previsto que este viernes ofrezca una conferencia de prensa y a ver si no le llueve a las autoridades estatales, particularmente las deportivas, por toda la historia que engloba a esta distinguida atleta. Permítame entonces arrancar con este llamado que hace la autoridad con relación al tema del coronavirus. Aunque estamos bien, seguimos en semáforo verde, pero el riesgo sigue. Así que, por favor, no bajemos la guardia, no nos confiemos. Sigamos muy pendientes con las recomendaciones de las expertas y todos los expertos de la salud. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara y, lo más importante, la sana distancia. No concurramos a lugares donde haya muchas personas. Evitemos estar en lugares también cerrados donde haya aglomeración. Ahí es donde se propaga más esta infección. Gobierno de Chiapas. Bueno, y el Partido Verde Ecologista de México no se cansa de cometer irregularidades. No solo fue exhibido a nivel nacional por el tema de los influencers, Andrés, sino que también en el estado de Chiapas, pues, están cometiendo actividades que son calificadas como sanciones, por cierto, millonarias. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Como tú bien lo comentas, pues hace unos instantes terminó la sesión del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la que al final de cuentas se pudo ver, pues, cómo en dos asuntos de procedimientos especiales sancionadores, pues, se vieron fundamentalmente una acumulación de una multa millonaria hacia el Partido Verde Ecologista de México, en la que el propio partido, un candidato y una candidata pagarán una multa acumulada, y escúchalo bien, de 1,398,072 pesos, que salen obviamente de los contribuyentes. El primer asunto, Paola Alexis Vázquez, secretaria de Estudio y Cuenta, dio lectura de recurso de apelación 136, hizo acumulado 137 interpuestos por Morena y el Verde en un procedimiento especial sancionador. El procedimiento, pues, era del 30 de julio de 2021, en la que el órgano consideró al ciudadano Mariano Díaz Ochoa, quien es hoy presidente electo de San Cristóbal de las Casas, no administrativamente responsable, y lo deslindó de posibles actos de propaganda. Al final de cuentas, el órgano sí sancionó al Partido Verde a pagar una multa de 448,100 pesos. Respecto a esto, Vázquez expresó el análisis del magistrado Gilberto Batis García al modificar la resolución y colocar al candidato Mariano Díaz Ochoa como sancionado y se mantuviera dicha sanción al partido. Por tanto, el candidato Mariano Díaz Ochoa tendrá que pagar una multa de 53,772 pesos al mismo tiempo de confirmar la decisión del OPLE. En otro punto del día, y de Berto González Pérez, quien es también secretario de Estudio y Cuenta, dio análisis del recurso de apelación 122 analizado por la magistrada Celia Sofía Ruiz Olvera, derivado de una inconformidad interpuesta por Olga Mabel López Pérez, representante propietaria del Partido Verde, en la que, como te comento, existió un procedimiento especial sancionador en la que declaró administrativamente responsable a la candidata del Partido Verde en Comitán, Estrella Yamilet Molina Guerra, por la colocación de propaganda prohibida, y al partido también por culpa invigilando. Tanto a la candidata como al partido se le impusieron una multa separada de 448,100 pesos con motivo de la infracción por actos anteriores
anticipados de campaña. Tras el análisis de que obran en el expediente, se justificó que los fundamentos hechos por la demandante al final de cuentas no resultaron infundados, por tanto el pleno del TECH decidió confirmar la resolución de Lople y así mantener dicha decisión. De forma muy puntual te recuerdo las multas. Estas dos multas acumulan un total de 1,398,072 pesos. Dos multas directas hacia el Partido Verde por 448,100 pesos, una hacia la candidata del Partido Verde Estrella Yamilet por 448,100 pesos, que es la multa máxima, y una a Mariano Díaz Ochoa por 53,772 pesos. Pues esa es parte de la información, Adolfo, regreso contigo. Bueno, como que tienen bastante dinero en el Partido Verde Ecologista para tantas multas aplicadas. Permítame cambiar de información, ir hasta la zona del municipio de Altamirano, porque mire, las cosas realmente están de preocupación en aquella zona. ¿Por qué se lo digo? Por lo siguiente, esta información la manda mi compañero Moisés Lorenzo. Resulta que una marcha disfrazada de pacífica terminó con una desestabilización cuando un grupo de personas del ejido Altamirano, dice mi compañero Moisés Lorenzo, que están liderados por Gabriel Fernando Montoya Oseguera, acompañado de una serie de personajes, pues hicieron un llamado a la violencia. Este grupo, meses anteriores, quiso ingresar una línea de mototaxis denominada Saconeja con 10 unidades, pero no fue permitido por Líneas Sur de Chiapas y Jaguares. Fue hasta el 17 de agosto cuando se aceptó a las 10 unidades. Todo supuestamente había terminado en un acuerdo, pero no se cumplió y los ejidatarios exigieron el reconocimiento de 256 unidades nuevas. Al no obtener una respuesta favorable, hicieron un llamado a una marcha pacífica, no sé en qué sentido, porque hubo destrozos, se incendió la comandancia municipal y algunas patrullas de Altamirano. El saldo además fue de 5 unidades quemadas, propiedad del ayuntamiento, un cargador frontal, 5 unidades particulares siniestradas, estos vehículos de personas privadas. Hubo destrozos en la unidad administrativa, se quemaron, escuche usted, 8 oficinas sin que nadie interviniera, entre ellas la del Archivo General del Ayuntamiento, de la Coordinación de Bienestar, de Prevención del Delito. Se quemó también una oficina en la propiedad del alcalde en aquel municipio y una persona fue retenida. Así está la situación en aquella zona de Altamirano, donde los inconformes causaron destrozos, quemaron vehículos particulares, quemaron vehículos propiedad del ayuntamiento y muy contentos se fueron a casa porque no les hicieron absolutamente nada. Ojalá que la autoridad pueda intervenir en este tema. Permítame ahora saludar a mi compañero William Chacón para que nos platique la información generada el día de hoy, particularmente un estudio que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, para variar, a Chiapas nos fue mal. Te escucho, William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Déjame platicarte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un estudio sobre la aplicación de la norma oficial mexicana 046, que refiere a los criterios para la atención de la violencia familiar y sexual en 6 entidades del país, entre ellas Chiapas, encontrando en general que existe una gran cantidad de hechos de violencia sexual que, pese a ser detectados en consulta médica, no son notificados ni atendidos. Lo anterior lo dio a conocer Sofía Román Montes, directora de promoción y capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH. El estudio se planteó para analizar la situación que guardan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la adecuada aplicación de la norma 046 en el país como una política pública para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Indicó que las respuestas del personal de salud entrevistado indican que en el común de las unidades de salud no suele realizarse algún tipo de tamizaje rutinario para identificar a usuarias que estén siendo víctimas de violencia sexual, y se refería a que esa labor la llevaba a cabo el área de trabajo social, pero casi nunca se tenía certeza del origen, el uso y la finalidad del cuestionario. Además, la mayoría de los entrevistados
señaló que la falta de personal obstaculiza la posibilidad de detectar casos de violencia familiar y sexual conforme a los procedimientos establecidos en la norma. Dijo que se identificó que existe una persistencia de roles y estereotipos de género, falta de lenguaje incluyente, naturalización de la violencia dentro del personal del sistema de salud y la falta de capacitación en la detección de la violencia sexual. Comentó que en Chiapas realizaron este estudio en el Hospital General de Palenque, en el Centro de Salud de Sinacantán, el Centro de Salud de Cintalapa y en el Hospital General de Zona del IMSS en Huixla. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Regreso a la capital chiapaneca y le actualizo aquí cómo va el avance de esta construcción importante en Tuxtla Gutiérrez. Me refiero al paso desnivel, lo que dice la autoridad en la materia. Mire, en atención a la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de mantener supervisión constante en cada una de las obras que se desarrollan en la entidad, el secretario de Obras Públicas en Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, constató el avance de los trabajos del paso desnivel El Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas aquí en la capital chiapaneca. Durante el recorrido, Torres Culebro supervisó la construcción de los primeros pilotes y las excavaciones para esta importante obra que beneficiará la movilidad urbana, reducirá tiempos de traslado, mejorará, por supuesto, el tema económico en beneficio de Tuxtla Gutiérrez y va a generar empleos, según la promesa de la autoridad con relación a este tema. Permítame cambiar de información y comentarle el siguiente caso que nos va a exponer nuestro compañero Pepe Ortega con relación, dice, a pues una situación de un preso que fue inculpado de un delito, hablando de secuestro. Te escucho, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder, y como bien dices, pues la señora Francisca Gómez Solano pide la libertad inmediata de su esposo, Pedro Gómez Jiménez, quien asegura fue culpado de un secuestro que no cometió y detenido de forma ilegal hace 18 años en el municipio de Amatenango del Valle. Asegura que sus condiciones de indígenas y de bajos recursos han sido motivos para no tener acceso a una justicia imparcial, ya que su esposo no contó con un intérprete en el proceso legal, además de que solo pudo acceder al apoyo de defensores de oficio y no abogados que realmente lo defendieran, por lo que para buscar su liberación ha iniciado una huelga de hambre en el Centro Estatal de Reinserción Social de los Sentenciados CERS número 10 de Comitán Chiapas. En el mes de marzo del año 2003, el indígena celtal Pedro Gómez Jiménez fue detenido mientras caminaba por una carretera en compañía de su esposa y su bebé de 3 meses. Sin saber hablar español, el hombre de 44 años de edad en la actualidad defendió a su esposa, a quien también golpearon los elementos, y solamente le trajeron 100 pesos para que continuara su camino. Pedro fue llevado a bordo de una camioneta por hombres vestidos de civil y armados hasta la colonia Pujiltic del municipio de Venustiano Carranza. En una bodega del lugar, Pedro fue torturado y obligado a firmar documentos que no sabía leer para después ser trasladado al penal de Cerro Hueco. Francisca Gómez narró que su esposo era la fuente de sustento de su familia y con él se han acumulado acusaciones que lo han llevado a una condena de 70 años sin que tenga conocimiento de quién fue la persona que lo acusó del delito de secuestro. En este caso, el abogado defensor de derechos humanos, Alberto Gutiérrez Figueroa, comentó que la detención injusta de Pedro suma 2 sentencias, una en 2012, una más en 2014, con lo cual fue afectado en sus derechos humanos. Y pues bueno, con esto queda claro que el sistema todavía sigue torturando y obligando a los indígenas a pues purgar condenas que no les corresponden, sentenció este abogado defensor de los derechos humanos. Esta es la información, Adolfo. Gracias, Pepe, por estos datos. Y bueno, voy a saltarme ahora al tema de cultura con Darwin Mendoza. Regresando, voy a ir hasta el aeropuerto Ángel Albino Corzo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Allá está mi compañero Jesús, porque pues está esperando la llegada de Aremi Fuentes. Le decía yo ya este preámbulo, mañana ofrecerá una conferencia de prensa interesante. Vamos a saber finalmente, ¿no?, si se aborda con relación a toda esta polémica generada en la falta de apoyos a la deportista. Por cierto, destacada participación allá en Tokio. Te escucho primero, Darwin, buenas tardes.
El Centro Cultural Jaime Sabines, ubicado a un costado del Parque Jardín El Arte, también conocido como 5 de Mayo, es uno de los espacios que actualmente está ofreciendo eventos presenciales con cupo limitado. Derivado de la pandemia, muchos foros de la capital decidieron cerrar sus puertas desde hace más de año y medio. Sin embargo, recientemente el Centro Cultural comenzó a realizar diversas actividades, cuidando todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. De acuerdo a Raúl Vázquez Espinosa, director del Centro Cultural Jaime Sabines, expuso que este recinto busca ser un escaparate de la realidad, proponiendo actividades artísticas y culturales a todos los capitalinos. En estos momentos de emergencia sanitaria, este lugar quiere acompañar el día a día de la comunidad proponiendo ser una casa común, un lugar de vida en el que todas las voces que componen nuestra cultura sean escuchadas, una casa común que les pertenece a todos y al mismo tiempo sea la voz de expresión de la comunidad. El también poeta, nacido en San Cristóbal de las Casas, expresó que mediante estos actos quieren refrendar su compromiso con los creadores para que sepan que gracias a su participación y creación de obras construyen esta casa común, porque cada persona es una voz, un gesto, un movimiento que es unirradial. Ante ello, desde el miércoles pasado, el inmueble ha tenido varias actividades culturales como la lectura poética del programa Interminencias de la Voz con la participación de la maestra Yolanda Gómez Fuentes, así como la presentación de Mi Cancionero, de Jordana Amaranta Vázquez, y una presentación musical del maestro Douglas Bringas. Mientras que en el vestíbulo del inmueble se presentó el libro Décimas Aquileñas de Hermilo Liscano Liscano, en el que participaron Fabián Rivera y César Trujillo. En tanto que el día domingo dio inicio la 69 Muestra Internacional de Cine, la cual se realiza del 22 al 29 de agosto. Para hoy, 26 de agosto, se llevará a cabo un conversatorio sobre el 107 aniversario del maestro Armando Duvalier a las 18 horas. La entrada a la mayoría de los eventos es completamente gratuita. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Me enlazo con mi compañero Jesús Ortega, quien está a la espera de la llegada de la deportista Aremi Fuentes en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Jesús, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, aquí del estudio de TVO de Cuarto Poder. Pues bueno, comenzamos, si te parece, con información del deporte local. Hoy se anunció la nueva fecha para el torneo del décimo aniversario del Club de Básquet DAE, que es dirigido por la profesora Diana Mesco Echeverría, el cual pues se iba a efectuar en el mes de septiembre. Durante este repunte de casos de coronavirus, se anuncia hoy una nueva fecha para el evento. Será los días 19, 20, 21 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, en diferentes escenarios como el Auditorio Municipal, como el Parque Cañahueca, el Parque del Oriente, entre otros, con la participación de basquetbolistas infantiles y juveniles. Este certamen no se pudo efectuar el año pasado, el 2020, también debido al mismo tema de la pandemia. Y para esta ocasión, pues bueno, tres ocasiones se han tenido que reprogramar, ir aplazando las fechas, esperando que ya en noviembre pues las cosas estén un poco más favorables en este tema y se puede efectuar el campeonato, que reunirá a cerca de 40 clubes del sureste mexicano. Sobre todo vendrán equipos de Chetumal, de Quintana Roo, de Tabasco, de Veracruz y de la Ciudad de México, además de, por supuesto, las representaciones del estado de Chiapas. Y como bien lo mencionaba desde un principio, estamos en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, aquí esperando la llegada de la pesista chiapaneca Aremi Fuentes Zavala, que como sabemos fue medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Ella ha tenido una agenda realmente muy apretada de actividades después de que ganó esa medalla el pasado 1 de agosto, desde algunos reconocimientos, algunas entrevistas, actos públicos. Estuvo en el Comité Olímpico Mexicano apenas antier para recibir su certificado como medallista olímpica por México, y en estos momentos pues estamos a la espera de que arribe ya su vuelo. Fue demorado, de hecho ya tenía previsto pues aterrizar en esta ciudad cerca de las 11 de la mañana, hubo un problema con la aerolínea y por ello pues hasta estos momentos no ha podido aterrizar en Chiapas. Solamente estará en Tuxtla Gutiérrez por unas horas. Mañana va a tener una presentación ante medios de comunicación y posteriormente se dirigirá a Tonalá, Chiapas, de donde es originaria, para pasar unos días en familia. Como sabemos, esta chica Aremi Fuentes actualmente radica en Mexicali, Baja California. Allá tiene su centro de alto rendimiento donde es entrenada, y pues por haber ganado esta medalla y también darle un poco de descanso se le permitió viajar aquí a Chiapas, pero tiene que reportarse después de unos cuantos días a iniciar su preparación para lo que serán los Juegos Olímpicos de París en el año 2024. Así que de momento estamos a la espera de que arribe. Algunos familiares, amigos de Aremi, algunos medios de comunicación estamos en el aeropuerto, pues esperando para ver cuáles son sus primeras impresiones a su regreso al estado de Chiapas, el estado que la vio nacer. Así que Aremi Fuentes Zavala pues todavía no ha arribado, pero estará aquí en unos minutos más. Es la información, Adolfo.
Gracias, Jesús, por esta información. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase usted un excelente jueves. Buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.